Uno de los funcionarios más queridos y estimados aquí en México, inclusive hasta por los mismos neoliberales, hasta por la misma oposición, es Rogelio Ramírez de la O, quien es el jefe del, o más bien es el secretario de Hacienda, es el presidente de Hacienda, y él es el que ha tenido el deber de mantener la estabilidad financiera durante todo el sexenio de la Cuarta Transformación. Ahora, la buena noticia es que Claudia, primero que nada, lo invitó a ser parte de, o a seguir siendo el dirigente de Hacienda. La buena noticia es que Rogelio Ramírez de la O ya aceptó. De hecho, esto lo sabemos debido a que el presidente lo destapó. No querían, querían que fuera sorpresa, pero bueno, ya nos avisó que en efecto, Ramírez de la O aceptó ser el dirigente de Hacienda. Esto en realidad es bastante bueno porque también nos indica que las finanzas del mismo país, la responsabilidad financiera, el gasto, va a continuar como ha venido sucediendo. Esto es buena noticia para los mexicanos. Mala noticia si eres, por ejemplo, un medio chayotero, si eres, por ejemplo, una constructora que utilizaban el dinero de la gente para estarlo desviando a través de proyectos de construcción, de hospitales, de medicamentos. Porque al momento de que Ramírez de la O se encargue de Hacienda, él está en el papel de estar revisando para dónde se va el dinero, en qué se utiliza cada peso, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, él tiene la capacidad de saber si alguien está intentando desviar el dinero o no, y tiene también la capacidad de poder parar esos desvíos. Por eso es muy importante este puesto, porque es el puesto que termina por controlar para dónde se gasta y en qué se gasta el presupuesto. Esa es la muy buena noticia que está saliendo, ya que en estos momentos, luego del golpe que recibió el peso mexicano por la incertidumbre que se generó y además también por lo especulativo, el hecho de que Ramírez de la O se mantenga va a permitir acelerar la sanación al peso mexicano. ¿Por qué? Porque al final del día, como él es, ya sabemos cómo se manejan las finanzas, ya sabemos cómo es que termina emitiendo bonos o los CETES para generar deuda en el gobierno, ya sabemos cómo lo maneja, ya sabemos qué piensa, ya sabemos cómo actúa. Esto genera certidumbre en el país, el hecho de que no lo vayan a cambiar. Nada más, yo sí creo que el reto que va a tener Ramírez de la O va a ser que el siguiente sexenio van a tener que enfocarse ya no solamente en no endeudar al país, en no aumentar la deuda externa. Ya el punto no va a ser seguirla aumentando. Ya sabemos que en este sexenio se hizo milagros, de verdad milagros, para poder bajar la deuda externa que tenía, por ejemplo, Pemex. También el gobierno mexicano ha estado trabajando para no aumentar en lo absoluto la deuda externa, pero al mismo tiempo, aunque no ha aumentado la deuda externa, sí aumentó la deuda interna. ¿A qué me refiero con esto? Cuando México tiene dos clases de deuda, vamos a decirlo así. México tiene la clase de deuda externa, que sería la emitida en dólares o en alguna divisa, ya sea yuanes, ya sea euros, una divisa que no sea la nuestra. Y está la deuda interna, o también se conoce como deuda soberana, que es deuda que emite el gobierno, pero con nuestra moneda. Y aunque la deuda externa se ha venido cayendo, han venido logrando reducirla poco a poco, la deuda interna la han venido subiendo. Tiene sentido el porqué. Ya no están buscando que el país se endeude con dinero extranjero, porque al final del día, el dinero extranjero, si tú endeudas al país con dólares, tú vas a tener que pagar esos dólares después. Entonces, constantemente vas a tener que sacar poder adquisitivo de la moneda para entregarla y comprar dólares, y con esto poder pagar la deuda que tienes con otros países o con otros inversionistas. Entonces, es más sano para un país tener deuda soberana, ya que es tu propia moneda. No pierde poder adquisitivo al momento. De hecho, en el momento en que se emite la deuda, o sea, sacan nuevos bonos, en ese instante causa que el precio de la moneda, el poder adquisitivo, aumente, porque sacas de circulación miles de millones de pesos de ahí, ya no están circulando.
Y en el inter en que Hacienda los empieza a invertir en, no sé, en la construcción de Dos Bocas, en la construcción del Tren Maya, en el corredor transísmico, en el momento en que lo gasta es en el momento en que tiene un efecto inflacionario. O sea, es hasta ese momento donde pierde, pero pierde a cuentagotas, ya no es directamente. Y esta es la gran diferencia con la deuda externa. La deuda externa, cuando tú recibes dólares de parte de extranjeros, estos dólares, cuando tú los conviertes a pesos, ahí tienes una fortaleza de la moneda, sí. Pero eventualmente, como vas a tener que pagarlos, constantemente tienes que estar gastando pesos. Y estos pesos están de manera sistemática haciendo que caiga el poder adquisitivo de todos los mexicanos. Por eso es, desde mi punto de vista, menos conveniente. Yo creo que esa va a ser la gran tarea que va a tener Ramírez de la O en el siguiente sexenio, con Claudia Sheinbaum, bajar un poco o empezar a ya mínimo pausar la subida de la deuda externa. Ahorita, perdón, la deuda interna. Pero sin, ojo, sin que se aumente la deuda externa. Actualmente la deuda interna la tenemos en 11.721.000 millones de pesos. Esto al cierre de abril. Esto también representa un aumento de 868 mil millones de pesos. Con las tasas de interés más altas de parte de Banxico, hace que el gobierno mexicano tenga que estar pagando más o tiene que aumentar el costo de la deuda. El crecimiento de los primeros 4 meses del presente año fue del 6.4% en términos reales, y esto representa el mayor aumento para un periodo similar desde el 2012. ¿Tiene que ver con qué? Con las tasas de interés mucho más altas. De hecho, podemos ver, por ejemplo, la deuda, cómo ha estado aumentando. Esto es a través de los bonos. Y sí, en efecto, después del 2019 se ha aumentado fuertemente. ¿Por qué? Porque no se está aumentando a través de la deuda externa. Ya no es en dólares. Entonces, al final del día, y más que nada, en este año se aumentó más cuando se está buscando terminar todos los megaproyectos. Eso es completamente real. La deuda soberana se ha venido aumentando, no la deuda externa. Y es esto lo que va a tener que trabajar Rogelio. Digo, no es tan malo, sinceramente. Por ejemplo, voy a enseñarles Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda de un porcentaje del 122.28%. De hecho, está a punto de romper los 35 billones en deuda estadounidense. México tenemos 11. No está sinceramente tan allá. Si nos vamos a ver por porcentajes, México lo tenemos actualmente con una deuda del 60, más bien comparada con el Producto Bruto, del 65.86%. Y la deuda externa ya está bajándose. Esta antes la teníamos más alta. Ya está en 35.09. Entonces, necesita Rogelio Ramírez de la O empezar a bajar ambas, empezar a controlarlo. Yo creo que, digo, hasta ahorita lo ha estado haciendo bastante bien. No subió la deuda y eso causó la deuda externa y eso terminó causando que el peso se fortaleciera. Ahora sí que, Aarón, ¿significa que aumentó entonces la deuda total? No necesariamente. Al momento de que el peso mexicano se fortaleció, la deuda total se redujo, porque los que teníamos en dólares ya valen menos esa deuda, y al final del día no es que se aumentara la deuda interna, sino se empezó a traspasar, por así decirlo, de la deuda externa a la interna. Entonces se mantuvo prácticamente igual, y si no es que se redujo un poco a través del tipo de cambio. Esa es la gran ventaja y por eso se le reconoce mucho a Ramírez de la O, porque ha sabido manejar bien, ahora sí que los malabares con las finanzas. Al final del día es lo que está haciendo. Está haciendo malabares, pero en términos de dinero y con miles de millones de pesos encima. Pero bueno, si les gustó el video, por favor, apóyenme dejando su like, un comentario, una suscripción. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.